De Bazán y de Aguirre. Vamos a repasar el resumen en la voz de Vicente Cisneros. Creo que hemos visto un mejor segundo tiempo que el primero. Primer tiempo hubo más en tenencia, posesión de Coxsol, pero una posición inocua. Acá se equivoca Israel Khan en el pase de salida y termina con este remate Bazán, el mejor jugador de Cultural. Y bien el arquero de Coxsol, porque sabe pararse delante o detrás de la línea del área chica y desviar el remate. También la pierde en salida el elenco de Cultural y viene este remate de Venadito Aguirre que se desvía en Castillo. El balón iba con dirección al lado izquierdo. Mira, más de 7, 8 pases, la pierde en salida, no hay verticalidad en Cultural, le pega de media distancia, la desvía totalmente de Castillo, le cambia la dirección al arquero y convierte a Coxsol en un momento que no lo merecía porque llegaba mejor Cultural. Bazán tuvo varias opciones en el primer tiempo. Sí, no se reflejaba en el marcador lo que pasaba en el partido. Y este es un muy buen pase de Sixto Ramírez a un lateral que jugó más en ataque Laura, y este es un golazo del Venadito Aguirre porque es una media chalaca en una jugada que demuestra que Coxsol es más verticalidad que una posesión inocua, que es lo que hizo en el primer tiempo. Lo vi con mayor agresividad Coxsol, hizo sus mejores 20 minutos en el segundo tiempo del torneo, con salida por los costados, con movilidad en ataque, mejoró Leguía también, y vemos que va a llegar. Llegó el segundo gol, el 2-0, y tenía opciones. Pero el arquero que entró en el segundo tiempo, Vilches, Leandro Vilches, hizo también un muy buen partido. Este es Israel Khan, lo suelta Castillo. Mira la mano que saca acá. Es una mano extraordinaria, pero acá viene el problema. Se va Laura al ataque y sacas un central que es lento al costado. Con lo cual Ramírez comete el penal en contra de Johan González, que fue desequilibrante en el segundo tiempo. Y termina Bazán empatando un partido raro, porque era el mejor momento de Coxsol. Uno decía, va a llegar a Coxsol a poder terminar el partido un 3-0 y termina descontando y después empatando el partido. Y por eso preguntábamos si lo iba a aguantar, ¿no? Porque cuando tuvo la ventaja, no pudo aguantar la Coxsol. Sí, seguimos viendo jugadas en donde Coxsol tiene acá la Leguía. Otra vez Vilches desviando el remate. Un muy buen segundo tiempo de Vilches que entró por Alarcón. Y uno decía, va a llegar el gol de Coxsol. Leandro Martín le pega de afuera, el balón que choca en el travesaño. No hay Oxsai ni el Abarte ni el Venadito. Este es un blooper de los dos que pierden. Mira, cuando le pega a Martín, están habilitados tanto el Venadito como también Labarte. La quiere controlar con el talón. El arquero la desvía. Lo clave es que el arquero la desvía porque el offside que señala de línea es del Venadito. Sí, pero levanta el Venadito, la bandera al Venadito, que también estaba habilitado. Sí, y ahora es un muy buen pase de Johan González. En el mejor momento de Coxsol logra empatar 2-2 Cultural. Cultural tuvo dos llegadas en el segundo tiempo. Dos goles, uno de penal, muy buen dribbling de Bazán, que hizo un muy buen partido también, sacando fue al arquero, el pase de Johan González fue a la espalda de la defensa, un dribbling largo, y va a definir todo con derecha, porque el dribbling lo hace con derecha y el remate también, muy buen pase de Leandro Martín, para mí esto es penal, lo discutía con el señor Giancarlo Granda, para él no es, para mí lo mueve en el momento que va a rematar Laura, control largo y Trías lo mueve. Y al moverlo en el área, para mí, lo hace perder el equilibrio y es penal. Y este penalazo de Trías lo abraza Labarte. Y Labarte de penal le da la victoria a Coxsol para quedar en este momento en el octavo lugar de la tabla de posiciones. Tremendo abrazo, Vicente. Lo abraza, el abrazo del oso. Y Labarte le pega muy bien esquinado. Siempre el balón va a ser más rápido que el hombre. Hoy Bazán y Labarte en sus penales le pegaron esquinados. Y los arqueros adivinaron la intención de remate. Pero el balón es más rápido que el hombre y termina Labarte dándole la victoria a un Coxsol que hizo un buen segundo tiempo.